¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es un vídeo súper rápido de God of War. En esta ocasión os voy a comentar por qué Kratos se suicida en God of War 1, o al menos más bien lo intenta, ya que como sabéis, Atenea al final lo levanta y lo convierte en el nuevo dios de la guerra. Y diréis, no Pablo, es que se suicida porque no puede aguantar más los pensamientos de que él mató a su mujer y quiere morir y olvidarse de todo. No, eso es lo que se cuenta o se da a entender en los God of War, pero realmente en la novela de God of War, que es el primer God of War dentro de lo que cabe y se cuentan unas cuantas cosas y secretillos que no se cuentan en el primer God of War y que son oficiales y que tienen más valor que este primer título, se nos revela la verdadera razón por la que Kratos pensaba suicidarse, y es que era para beber de las aguas del río Lateo del Hades, la cual pues borraría todos sus recuerdos, llevándose también las terribles pesadillas que lo atormentaban. Algo más o menos parecido con lo que pasó en Ascension, ¿no? Cuando las furias, pues, más o menos le borraron un poco la memoria y no recordaba lo que él había hecho. Sabía que había hecho algo malo, pero no recordaba muy bien el qué. Así que, hey, ahí estuvo bastante tranquilo y no estuvo tan loco como cuando ya recuperó esos recuerdos. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, os dejaré aquí unas cuantas anotaciones por si queréis saber, otras cosillas de God of War. Siento hacer un vídeo muy rapiduti y muy cortito, pero es que tampoco tengo tiempo de más y estoy preparando el mejor resumen de toda la saga de God of War y de YouTube. Así que, ¡ey! Espero subirlo dentro de poquito, en 2 o 3 días, y también ponerlo aquí en el final de este vídeo para que podáis ir. Obviamente, ahora mismo no estará, pero si lo estáis viendo 1, 2, 3 días después, pues ya lo habré hecho y me podéis avisar si no lo he puesto todavía en etiquetas o lo que sea, para que lo ponga, ¿vale? Así que nada, simplemente eso, muchísimas gracias por ver el vídeo, recordad suscribiros si os gusta God of War, que dentro de muy poquito voy a subir el juego completito, y nada, un saludo y hasta más ver, adiós.